gama del Fiat 500 de origen mexicano se amplió a mediados de 2013 con la incorporación de la variante más glamorosa de todos. ¿Cuál es? Esta que estamos viendo en Routier, que es la que tiene el techo de lona, denominado Cabrio, identificado con la letra C. Lo probamos al 500 en todas las versiones que ya venía ofreciendo a nuestro mercado, incluso desde que apareció, cuando venía desde Europa. Y teníamos ahí, como quien dice, en las gateras a esta versión que hemos probado. Y nos parece que ahora, con el verano, cuando empieza a querer despedirse, que todavía es una linda época como para hablar de un descapotable. Por eso, hoy nos subimos y los invitamos a hacer esta prueba de manejo. 1.4 es el motor Multier, motor muy premiado, una caja automática de 6 marchas, así queda presentado este modelo, el Fiat 500C, al que ya empezamos a analizar en detalle. Vamos a hablar de la estética, este encanto que tiene, que al igual que el europeo, saca provecho de su pinta, es decir, es atractivo, simpático y tiene muchísimo estilo. En sus formas compactas y redondeadas hay mucho de aquel icónico autito presentado en 1957. No vamos a profundizar demasiado en el apartado de diseño porque, como dije anteriormente, ya lo hemos dejado suficientemente claro en las veces que lo hemos probado anteriormente. Aparte, la silueta habla por sí sola. Sí nos vamos a hacer hincapié más que nada en la principal diferencia respecto al resto de la gama, que es justamente el sistema descapotable que tiene con esa lona textil como techo. Vamos a hablar en lo que tiene que ver con la estructura, qué cambia respecto al anterior, es decir, se distingue por la extensión hacia atrás del parabrisas para brindar una mayor visibilidad, además de garantizar un poco más de robustez a la carrocería por las cuestiones lógicas que queda un poco desprovisto al tener este tipo de techo. Lo que sí entonces ofrece es un diseño frontal bien limpio. El resto se mantiene igual, las ópticas, los paragolpes, todo igual al resto de la gama. Si lo miramos al lateral, desde el lateral, se destaca por la silueta de los parantes que, separándose de la línea de la capota, diseñan una curva más característica del original Fiat 500. Ahí vemos el emblema del 500C. Ese es el principal digamos, detalle lingüístico digamos, que está escrito y que dice que es el 500C. Esta capota, decíamos, es de accionamiento eléctrico. Se puede elegir en este color, que es beige, o también en bordeaux y en negro, y esto depende de la combinación del color de la carrocería que tengas o que compres. La forma del vidrio tiene un cierto aire también al 500 original de los años 50. Esta luneta trasera, que dicho sea de paso, tiene sistema de, digamos, antiempañamiento. Así que eso también hay que aclararlo. Como verás, claro, esto te lo cuento más allá de que lo estés viendo, quedan los parantes. No es el típico cabrio que tiene todo el techo de lona sin parante. No, el 500 tiene... quedan los parantes montados, lógicamente lo que se va enrollando es la lona que pasa en la parte central. En la fase de cierre, por seguridad, el techo se detiene unos 25 centímetros antes de cerrarse por completo y basta mantener presionado un poco más el pulsador para que se complete la acción. Completo, tanto como para abrirlo como para cerrarlo, demora 15 segundos en total. Y también un detalle a destacar, y esto en favor de este muy agradable 500, es que como la capota no se introduce en el baúl, no le resta capacidad, sino que, como te conté anteriormente, se enrolla por encima y solamente en la parte exterior, es decir, no invade para nada la capacidad de carga. Las llantas son de aleación de 15 pulgadas multirrayo y como opcionales, estos son paquetes clásicos que ofrece Fiat, se puede elegir de 16. El auxilio es temporal, bastante más chico que los cuatro que están montados y va en la parte exterior, por debajo del piso del baúl. Vamos a dar una pequeña recorrida por el interior porque ya nos tomó demasiado tiempo hablar de la capota. Vamos a hacer un repaso. Se mantiene la configuración, el diseño es exactamente igual. En este caso tenemos una combinación de tonos realmente particular. Este color marrón que aparece en los tapizados de cuero, de muy buena calidad, de buena factura, bien terminado, con la parte superior de los respaldos e incluso los apoyacabezas en color blanco. Es una linda combinación. El blanco también se vuelve a hacer presente en, digamos, en el cuadrante instrumental, en el volante y en la plancha central. Un poco combina, en otros casos, con un plástico rígido, esto tenemos que decirlo, rígido, pero que no desagrada al tacto. Está básicamente en lo que es la parte superior del panel frontal. Tiene un instrumental circular, que es el estilo vintage, realmente es vistoso, es agradable, pero algo confuso,
porque esto lo hemos dicho cada vez que manejamos el 580. En la misma esfera conviven velocímetro, cuentas revoluciones, display de la computadora a borda, con los medidores de combustible y de temperatura, y termina siendo demasiada información. Claro que si te lo compras te acostumbras al tiempo, pero para los que los probamos y lo tenemos una semana, es un punto a objetar. Decíamos, el tamaño es acotado, la posición de manejo es cómoda, ¿eh? Realmente el volante tiene buen grip, se ajusta en altura, lo mismo que la butaca, es cómoda, sujeta bien, hay un apoyabrazos ahí en el medio de las butacas delanteras. Las plazas traseras no le podemos pedir demasiado, son más que nada simbólicas, como habitualmente decimos en este tipo de vehículos. Sí pueden ir dos criaturas, dos chicos ahí de tamaño pequeño pueden ir viajando con los eventuales pasajeros que van en las plazas delanteras. No es difícil encontrar, entonces decíamos, la posición de manejo, la insonorización. Esto queríamos aclarar. Para hacer de que se trata de un descapotable, y yendo puntualmente al tema de la insonorización, el tratamiento acústico que tiene, porque generalmente se percibe en algún tipo de ruido estructural cuando entra en torsión este tipo de vehículo. Y la verdad que en el 580 quizás esta unidad estaba demasiado cuidada, pero realmente no encontramos este tipo de crujidos demasiado molestos, no aparecen esos grillos. Por lo tanto, insonorización y cuidado de los crujidos, de los ruidos estructurales, realmente bien lograda. Llegó el momento de retomar la prueba de manejo al 500 cabrio. Vamos a hablar del equipamiento y acá dos pulgares para arriba, para hablar de este rubro, porque es la versión tope de gama la que se combina con el techo descapotable, es decir, el lounge automático, en este caso con el motor 1.4 Multier. Esa es la versión, la configuración con la que llega en la Argentina el 580. Está bien dotado tanto en materia de confort como en el rubro de seguridad. A lo que ya fuimos mencionando, se suman la computadora de a bordo, el climatizador automático de buen funcionamiento, el equipo de audio voz con dispositivo Bluetooth, el sistema Blue and Me, este que te permite interactuar un poco con el vehículo, entre otros. En el apartado de seguridad se alistan los frenos ABS con el repartidor electrónico de presión de frenado y asistente al frenado de emergencia, control de estabilidad, control de tracción y el asistente al arranque en pendientes, este que te demora algunos segundos para que te dé tiempo a que el vehículo se impulse. Además tiene airbags frontales y laterales delanteros y los sensores de estacionamiento trasero. También es importante para destacar los ganchos ISOFIX, que están presentes en un vehículo de este tamaño, de estas características, generalmente para un vehículo de uso familiar. Muchos del perfil familiar en Argentina no lo traen. Bueno, el 580 lo tiene, por eso le damos nuevamente el pulgar para arriba. Vamos a hablar del motor. Debajo de este capot hay, como decíamos, un motor muy reconocido, muy moderno y muy premiado, que es el Multier 1.4, 16 válvulas. Decíamos, un moderno propulsor con sistema de admisión variable, entrega 105 caballos de potencia y un torque de poco más de 13 kilogramos. Son buenos los valores para una estructura de 1.4 litros, un motor chico, y se perciben en el andar porque es un auto que empuja con alegría. Esto lo vamos a notar en la ciudad. En los primeros tramos, ni bien sacamos el vehículo para el test que dura una semana, ni bien nos llevamos de la casa matriz de Fiat, pudimos comprobar que es un auto realmente ágil para el tránsito urbano. Está relacionado o asociado a una caja automática de 6 velocidades, que ahí quizás puede estar un poco la pereza que por momentos consigue, porque se envuelta un poco y cuesta que pase un cambio a otro, pero es del tipo de diagrama que tiene este tipo de transmisiones, que no es mala, que realmente es muy cómoda para manejarlo, en especial en los momentos del tránsito demasiado congestionado. Es una caja cómoda, pero bueno, claro, no le da prestaciones deportivas, pero no es el perfil, el fin último de este vehículo. Así todo, vamos a hablar de las prestaciones, que no están nada mal, decíamos, para un auto de perfil urbano neto. 172 km por hora de velocidad máxima y unos 13 segundos se demora para llegar de 0 a 100, o sea, desde partida detenida. En cuanto a consumo promedio, puede recorrer unos casi 14 km por litro de combustible, siempre y cuando tratemos con cariño, decíamos, a esta caja que por momentos se llega a envoltar demasiado. También se puede manejar de modo secuencial. Encontramos las principales diferencias si lo tenemos que comparar con los primeros 580 que manejábamos en Routier, que eran los que venían de Europa. El reglaje de la suspensión era un tanto más firme y en este caso fue adaptado para los caminos del Mercosur. Este que viene desde México, el que se produce en México, llega con un sistema de suspensión, un diagrama un tanto más suave, son más mullidas. Así todo,
decimos siempre que en un vehículo que tiene una distancia entre ejes de este tipo, que es corta, no se puede pedir un auto demasiado mullido, bien al estilo americano, sino que lo vamos a notar saltarín, un poco áspero en los tramos un tanto más desparejos, pero no llega al límite de la incomodidad. Tampoco colaboran mucho los neumáticos de perfil un tanto bajo, pero reiteramos, si lo tenemos que comparar, por ejemplo, con un vehículo de estilo vintage, como es el Mini Cooper, bueno, en este caso el vehículo de la marca alemana es realmente bastante más duro que este 500. Cuando salimos a la ruta, este cambio en la suspensión, que lo llevó a ser un tanto más suave, más confortable, lo lleva también a balancearse un poco más en la ruta cuando lo encaramos una curva un tanto más exigido, pero no llega a complicar la trayectoria. Así que habíamos hablado ya anteriormente de la insonorización, que es parte también del comportamiento dinámico, de la cual elogiamos, así que nos resta, amigos de Routier, entrar en la balanza final de este vehículo, en los pros y los contras. Para nosotros, los puntos por ahí a objetar, en todo caso, es la caja de cambio, que de rato es un tanto lenta, y las plazas traseras, que en este caso a veces es muy difícil criticar porque sabemos el tipo de vehículo del que estamos hablando, y lógicamente el baúl, que también es, dicho sea de paso, simbólico. Es muy chiquita esta caja de capacidad, con lo cual esos son los puntos que tenemos para objetar. El diseño, el equipamiento, el confort de marcha, la maniobrabilidad en ciudad y lógicamente el estilo, la impronta que tiene, son los puntos a favor del 500 Cabrio. Con este nuevo régimen que se impuso en Argentina, con este nuevo escenario comercial impulsado por el impuestazo, que dicho sea de paso se está revisando, se están volviendo a ver los números para ver qué se puede hacer, porque se ha notado una lentitud, un retroceso en las ventas, entonces esto llamó un poco la atención y está viendo qué hacer con este tema. Decíamos, si lo comparamos con rivales del tipo del Mini, por ejemplo, a estos los favoreció bastante más este impuestazo. En el caso del 500 no queda del todo mal, si bien aumentó bastante, se fue de unos 160 mil pesos a 188 mil, vale hoy este 500C Launch automático de serie. Si le vamos agregando equipamientos, puede superar ampliamente los 190 mil pesos, pero en realidad es un vehículo que todavía, para el tipo de perfil al que apunta, es un nicho lúdico, es un vehículo de imagen, es un objeto de deseo. Y en ese caso, generalmente este tipo de vehículos se pagan más. Así todo, el 500 guarda una relación de precio-calidad o precio-producto realmente interesante, con lo cual nosotros nos parece que queda bastante bien posicionado con respecto a sus rivales. Así, de este modo, amigos de Routier, compartimos la prueba de manejo de este 500, que tiene el encanto propio de las piezas de colección. Es de esos autos con los que todo el mundo te mira, y para una franja de mercado, como decíamos, muy específica. Todo eso ya justifica en gran parte el precio.